El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Libro de los Números. En aquellos días, la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero. Y el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible, que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni ganados, ni agua para beber?» Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro y, delante de ella, se echaron el rostro a tierra. La gloria del Señor se les apareció y el Señor dijo a Moisés, «Coge el bastón, reúne la asamblea, tú con tu hermano Aarón, y en presencia de ellos ordenada la roca que dé agua. Sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias». Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se lo mandaba. Ayudado de Aarón, reunió la asamblea delante de la roca y les dijo, «Escuchad, rebeldes, ¿creéis que podemos sacaros agua de esta roca?» Moisés alzó la mano y golpeó la roca con el bastón dos veces, y brotó agua tan abundantemente que bebió toda la gente y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, «Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Esta es la fuente de Meribá, donde los israelitas disputaron con el Señor, y Él les mostró su santidad». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuches hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?» Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, «¿Y ustedes quién dicen que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la podrá derrotar. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro, al escuchar esto, se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro, «Apártate de mi vista, Satanás. Eres para mí una piedra de tropiezo. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Palabra del Señor. Continuamos leyendo con toda la iglesia la historia del pueblo de Israel en su caminata por el desierto, donde ha sido Yahvé y Moisés los grandes protagonistas.
Llegamos al capítulo 20 de los números, donde está una de las grandes sombras en la vida de Moisés. Algunos lo llaman el gran pecado de Moisés. Acaban de sepultar a María, su hermana. Terminada la sepultura, otra vez vuelve el pueblo a renegar, a quejarse, en este caso por la sed. En otras ocasiones que el pueblo había manifestado sed, que está escrito en el libro del Éxodo, la orden de Dios a Moisés fue: coge tu bastón, golpea aquella roca, aquella peña, y ella brotará agua. En este caso, Moisés y Aarón claman a Yahvé pidiéndole ayuda, y Dios le dice a Moisés: háblale a la roca, háblale, y ella brotará agua. Moisés fue un poco arrabiado por la actitud del pueblo, y en vez de hablarle a la roca, le dio con el bastón, como había hecho en otras ocasiones. Y la roca brotó agua, el pueblo sació la sed. Pero después Dios llama a relación a Moisés y le dice: ¿por qué has sido rebelde? ¿Por qué no has creído en mi palabra? Y a consecuencia de eso, entonces no entrarás a tomar posesión de la tierra, la verás de lejos. Uno puede pensar humanamente, pero después de tanto esfuerzo de Moisés, tanto sacrificio, y por una cosa tan simple no poder entrar. Y la respuesta es muy sencilla: una cosa es el pecado de cualquier israelita, y otra cosa era el pecado de Moisés, que contemplaba a Dios cara a cara, a quien Dios tanto le había dado. A ese mal le estaba exigiendo fidelidad y sobre todo confianza en su palabra, y no podía admitirle una duda de fe ni una desobediencia a Moisés. Esto tiene que a todos despertarnos y alarmarnos, porque Dios, más adelante dirá Jesús en los evangelios, Dios a quien mucho le da, más le va a exigir. Una cosa es el pecado de un jovencito con falta de experiencia, y otra cosa es el pecado de un adulto que tiene experiencia de Dios. Una cosa es el pecado de un laico, y otra cosa mucho más grave es el pecado de un sacerdote. Una cosa es el pecado de un sacerdote, y otra cosa es el pecado de un obispo. Y así, a mayor tarea de responsabilidad, mayor exigencia y gravedad en nuestras infidelidades a Dios. ¿Qué es lo grave de esto? Que no se puede hacer perder la posesión de la promesa. Ya no en el caso nuestro un pedazo de tierra, sino del cielo de la salvación. Luego en el texto del Evangelio escuchamos este capítulo 16 de San Mateo. Jesús está interesado en conocer qué piensa la gente del común sobre él. Y por eso le pregunta a los discípulos: ¿qué piensan los demás sobre mí? Y llama la atención que la respuesta que da la gente, todas estaban equivocadas, pensando que era un muerto que había vuelto a la vida. Unos dicen que el Bautista, hacía unos días le habían cortado la cabeza. Otros dicen que Elías, Jeremías o un profeta, todos habían muerto siglos atrás. Al parecer, entre los judíos había una mentalidad muy particular, donde los grandes hombres de Dios volverían con la fuerza de su espíritu a seguir haciendo el bien en el cuerpo de otros. Todas estas respuestas equivocadas. Entonces ahora Jesús se dirige a los 12. Llevaban casi 3 años en su compañía. Quería saber qué visión tenían sobre él. Y le pregunto a los discípulos: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Una pregunta dirigida también a nosotros hoy. ¿Quién es Jesús para mí? Hay como que hubo un silencio sepulcral. El único que atinó a hablar fue Pedro. En este caso, una de las pocas veces, acertó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una profesión de fe perfecta. Tan perfecta que Jesús le dijo: esto no es tuyo, Pedro. No le daba la capacidad hasta ese momento a Pedro. Esto que has dicho es porque mi Padre te lo ha revelado. ¿Por qué era perfecta la profesión de fe? Porque sintetiza las esperanzas de toda la humanidad. Tú eres el Mesías, eres el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento para el pueblo judío, el Mesías anunciado. Luego en Jesús se cumplen las esperanzas del pueblo judío. Y el Hijo de Dios vivo daba respuesta a las esperanzas de los pueblos paganos. Pagano no es el ateo, pagano era aquel que adoraba falsos dioses, ídolos inertes. Y ahora dice: tú eres el Hijo de Dios vivo, que era lo que esperaba un pagano, que algún día sus dioses, sus ídolos, sus imágenes tomaran vida y les hablaran. Y ahora dice Pedro: este es el Hijo de Dios vivo, es decir, también cumple la esperanza de los paganos. Y ante esa respuesta tan madura, Jesús le va a encomendar a Pedro la tarea. Ya no serás Simón, ahora serás Cefas, o Pedro en la lengua griega, que quiere decir roca firme. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí la pregunta es: ¿cuál es la roca? La persona de Pedro,
no es la roca. Es la profesión de fe que Pedro acaba de realizar. Por eso Pedro y los sucesores del apóstol Pedro, como son los papas, son los garantes de la fe. Y sobre esa profesión de fe que Jesús es Mesías, Salvador e Hijo de Dios, sobre esa profesión de fe se edifica la iglesia constantemente. Una vez que Jesús ve que Pedro ha entendido las cosas, le va a revelar un aspecto de su mesianismo, que no tenía nada que ver con el mesianismo esperado por algún sector judío. Algunos judíos esperaban un Mesías triunfalista, un Mesías político-militar, un caudillo que iba a alborotar las armas para que el pueblo se rebelara contra el imperio romano y sacudirse del yugo. Y por eso cuando Jesús dice, le dice a los apóstoles, miren, vamos a Jerusalén, será mi último viaje, me van a tomar preso, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Cuando Pedro escuchó eso que lo iban a matar, como que se amarrió a Jesús, lo llevó aparte y lo regañó. Dice, ¿cómo se te ocurre decir eso? Eso no te puede pasar. Y después de haberle dado esa tarea tan bonita de ser roca, ahora le va a decir la parte oscura. Apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Por qué le dice eso a Pedro? Y es también para todos nosotros. Es Satanás y partidario de Satanás aquel que no entiende el sentido del sufrimiento en la vida cristiana, que no entiende el sentido de la donación en medio del sacrificio por otros. Ese es Satanás. O sea, el cristiano bonachón, el cristiano que es alérgico al sufrimiento y a la cruz, ese está en las redes de Satanás. Finalmente, hoy celebramos con toda la iglesia la dedicación de la Basílica Santa María la Mayor en la ciudad de Roma, uno de los templos más antiguos de Occidente y el primero dedicado a la Santísima Virgen María. Por allá, al año 431, se hizo el Concilio de Éfeso, donde se definió el dogma de fe María Madre de Dios, que estaba en cuestión. Había una herejía que decía que era la madre de la parte humana de Jesús, pero no del Hijo de Dios. En el Concilio de Éfeso se definió esa afirmación, que la lengua griega es la Teotokos, es decir, la Madre de Dios, del Hijo de Dios encarnado. Y para conmemorar esa definición de fe, se edificó esta basílica Santa María de la Mayor en la ciudad de Roma. Y muchos podrán pensar, pero qué chiste tiene celebrar el aniversario de la construcción de un templo. No olviden que en el Antiguo Testamento la espiritualidad de los templos, desde el Antiguo Testamento la noción es en la tienda del encuentro, el templo es casa de Dios y puerta del cielo. Por eso no es un salón amplio para que la gente se reúna y escuche bien. No es donde Dios se hace presente, porque es un lugar consagrado al Señor, casa de Dios. Pero también es puerta del cielo, porque en los templos nos abrimos a la liturgia celestial y añoramos la salvación. Que María, la Madre del Señor, siga intercediendo por nosotros y nos siga haciendo reconocer a todos también cómo la naturaleza propia del bautizado es ser imagen y semejanza de Dios, ser templo del Espíritu Santo.